Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mis vídeos. Aquí quería mostrarle unos jabones de glicerina que huelen de maravilla. Es una pena que no pueda llegar este perfume a ustedes. He hecho unos cuantos porque me quedaba ya muy pocos y he querido mostrarles estos últimos que he hecho. Aquí hay otro con una forma de tulipán. Y en este caso el redondo, la ventaja que tiene también, si no te coge, por ejemplo, como este, o este, que sería un poco justo, podemos llevar un tarro, si vamos de viaje, con un jabón así, le ponemos la tapita. Y no, ni se seca, ni se vierte, ni nada. También hay otros envases más pequeños y jabones también más pequeños con esa opción. Por ejemplo, para un viaje este tipo va muy bien, si vamos de viaje, de camping, etcétera. Y si queremos llevarlo en el bolso, podemos coger el tamaño más pequeño y llevar el jabón en el bolso. Ahora mismo no tengo ninguno de los pequeños. Por ejemplo, les voy a enseñar este, que lo estoy usando para estas bolitas. Y ese tamaño, por ejemplo, si lo comparamos con este, es la mitad. Entonces, este, si lo queremos llevar en el bolso con una pastilla más pequeño, es genial. Y este para viaje. Luego hay otro tipo de pastillas. Esta, que es la última que me quedaba hecha. Y esta tiene forma de casa. Esta pesa el doble. Es decorativa, la podemos poner también en el baño. La he tenido de chocolate, de canela y un color más marroncito. Y ponerlo en el baño y a la vez que puede perfumar, pues también nos decora este tipo de jabón. Quería comentarles que este está hecho con una base de jabón de glicerina que venden de base. Y se refunde al baño María. Hay quien lo hace descongelando, bueno, derritiendo en el microondas, pero no me gusta. De alguna manera altera la glicerina. Y si lo derretimos directamente al fuego, también parece que quita propiedades y altera la glicerina. Siempre es mejor al baño María. Lento y vamos a ir moviendo. Y cuando ya está deshecho la base del jabón, lo venden en sitios que venden aceites esenciales por internet y hay bases transparentes, hay blancas, opacas. Cuando ya está derretido, le añadimos unas gotitas de aceite esencial. Se puede hacer también directamente con el olor que trae la glicerina. Y si queremos que nos dé un poquito más de espuma, porque hay algunos que si no lleva aceite de coco, porque hay bases que llevan aceite de coco directamente. El aceite de coco le da un poco de dureza y también de espuma. Si no tenemos aceite de coco y la base es normal, le podemos echar un poquito de glicerina líquida a este jabón cuando está derretido. La glicerina, que parece ilógico porque es glicerina líquida y este jabón es de glicerina sólida, pero le aporta más espuma y como más suavidad. Luego le podemos echar unas gotitas de aceite esencial, que este huele de maravilla, es el que he hecho ahora. Una gotita de aceite esencial, que el aceite esencial hay que tener cuidado,
Por ejemplo, árbol de té, lavanda, y ahora había otro que no suelen ser alérgicos, se pueden hasta incluso directamente dar en la piel, por ejemplo, como muestra y prueba, en el revés, aquí podemos untar un poquito para saber si somos alérgicos. El árbol de té y lavanda, sobre todo lavanda, incluso para niños y ancianos, es buenísimo porque no suele dar alérgica, no suele ser alérgico. Y quería comentar que nunca se añade más de un 3% del peso total del jabón. Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de jabón, 1000 gramos, como mucho un 3%, serían 30 gramos de aceite esencial para 1 kilo. Más no, siempre es mejor menos. Y se le puede también echar y agregar para fijar el olor al jabón, benjuín. Es un tipo resina, huele muy bien y eso fija un poquito también el aroma. Y bueno, como lo he hecho hace un rato, pues quería mostrarles a ustedes otra de las cosas que hago y llevo haciendo desde el año 2008, que hice un curso. Y también la ventaja de comentarles que el jabón de glicerina se hace en el momento, le echas en un molde, si tienes molde de silicona, un molde, cualquier recipiente, incluso también de envases de donde nos vienen las galletas, hay, o los bombones. Hay algunos que son grandes o pequeños, si queremos pastilla pequeña, y ahí mismo podemos usar este jabón de glicerina como molde. El de aceite de vegetales, de oliva con sosa, no, es mejor un molde de silicona resistente, que los hay especiales, o de madera, forrado, etcétera. Pero lo que iba a comentar es que este jabón, en el momento que se haya enfriado, ya se puede usar. El de sosa hay que esperar mínimo 30 días. Y bueno, pues con esta información, si les interesa, espero que les haya gustado. Un saludo para todos y con este vídeo y otros que quiero y tengo preparados para hacer a nivel de crochet y de novedades, pues con este vídeo y hasta las 8 un bizcocho. Gracias. Un saludo para todos. Chao.